Buenas tardes, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre la tarde de este viernes. Viernes ya, en este caso, 19 de febrero del 2021. Los saludamos con el gusto de siempre para informarle a usted de los acontecimientos más importantes que se han generado en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, también parte de las actividades deportivas. En los siguientes minutos le daremos a conocer información importante que hace referencia, pues, a estas manifestaciones que prevalecen en el municipio de Occhuc, los bloqueos carreteros. Lamentablemente, este municipio se ha manejado así, por lo menos en este trienio. Le voy a platicar cómo está el Cañón del Sumidero y, por supuesto, estas imágenes que dan gusto verlas. Está limpio este lugar y se está haciendo una invitación para que los presidentes municipales que, pues, tienen, digamos, sus territorios cercanos al Cañón del Sumidero, hagan acciones preventivas para mantener así este emblemático lugar. Le voy a comentar de algunas acciones que han realizado elementos de la policía para mejorar la seguridad en la capital chiapaneca y, por supuesto, este tema que tiene que ver con la biodiversidad y la floración de algunos árboles en la avenida central y en colonias de la capital chiapaneca. Platicamos con conocedores del tema. Esto, pues, usted sabe que genera sorpresa, sobre todo cuando la floración se da antes de la primavera. Permítame entonces irme hasta el municipio de Occhuc con esta información que nos da a conocer nuestro compañero Moisés Lorenzo y que, bueno, lamentablemente obedece a una problemática que no se ha podido erradicar. Y le quiero decir que aún y con todo el frío que se está sintiendo allá en la zona altos del estado de Chiapas, pues resulta que, sin importar las clemencias del tiempo, un grupo de personas mantienen un bloqueo boteo sobre la localidad de Tajaltic, esto allá en el municipio de Occhuc. Están cobrando 50 pesos por vehículo, según la información recabada. Es para construir más topes y reductores de velocidad. Sabemos, finalmente, que se trata de un modo de operación que utilizan las organizaciones sociales para justificar, por supuesto, la falta de atención de las autoridades. Lo mismo se hace cuando se llevan a cabo la toma, en este caso, de casetas, ¿no? Que muchas veces este recurso, dicen ellos mismos, se utiliza para la atención o para, de alguna manera, darle prioridad a sus demandas cuando la misma institución oficial a la que se dirigen no atiende las peticiones. Si usted va a ir por algún tramo carretero que pueda tener esta conexión allá en Occhuc, particularmente en la localidad de Tajaltic, tome sus precauciones o de una vez lleve ya listo el billete de 50 pesos para poder cruzar por esta zona. Permítame ahora cambiar de información y puntualizar esto que le decía yo hace unos minutos y que tiene que ver con el Cañón del Sumidero. Normalmente, o desafortunadamente, nos acostumbramos muchas veces a ver este espacio totalmente sucio, que ha sido incluso motivo de noticia nacional. Ahora está limpio, así hay que mantenerlo, y el exhorto lo hace el mismo gobernador para los presidentes municipales que de alguna manera sus territorios se relacionan con el Cañón del Sumidero. Ayer me dio mucho gusto observar, de acuerdo a este video, para que lo veas, para que disfrutes de las bellezas naturales que tiene Chiapas. El Cañón del Sumidero está permanentemente limpio y es una gran satisfacción ver así a este majestuoso río, a estas presas que son un atractivo y también un patrimonio de la humanidad. Por favor, lo cuidemos. Invitamos a todos los ayuntamientos y a todos los pobladores
que se encuentran al margen de este gran río Grijalva, que no tiremos basura, que al contrario, limpiemos para que mantengamos limpios nuestros ecosistemas y apoyemos también de esa manera la biodiversidad y el medio ambiente. Gobierno de Chiapas. Por supuesto que es importante que todas las autoridades, pero además las más de 200 comunidades que de alguna manera se conectan con el Cañón del Sumidero a través de 16 municipios, puedan hacer acciones preventivas. Hablábamos de las inclemencias que se están sintiendo allá en el municipio de Occhuc. Bueno, según los datos de la Secretaría de Protección Civil para la zona metropolitana y particularmente Tuxtla Gutiérrez, pues también podría afectar la llegada del frente frío número 36. De esto sabe mi compañero Pepe Ortega. Buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto, igual al amable auditorio de TV Noticias de Cuarto Poder. Y pues como bien dices, hay actividad del frente frío número 36 de 52 pronosticados para la presente temporada. Ante la llegada de este frente frío, la secretaria de Protección Civil Municipal, Elizabeth Hernández Borges, dijo que el Sistema Estatal de Protección Civil les ha informado desde hace dos días de las condiciones que hay, además de que declaró lo siguiente. Bueno, nos estaba hablando Pepe, retomamos comunicación, Pepe, por ahí una pequeña falla con nuestro compañero. Usted observa el movimiento en muchos casos de las palmeras, de los árboles, es producto básicamente de la entrada del frente frío número 36. Regreso contigo, Pepe. Sí, bueno, pues te comentaba, la secretaria detalló que este viernes el frente está asociado a una masa de aire polar que está generando en la región metropolitana ráfagas fuertes de viento, y destacó que no hay un descenso importante de la temperatura, que desafortunadamente, bueno, afortunadamente es así, pero estos vientos pudieran generar algunas incidencias, algunos accidentes. Comentó que a través del Sistema Estatal de Protección Civil se da seguimiento a los avisos puntuales que genera la Comisión Nacional del Agua, por lo que invitó a la población a estar informada. Destacó que se han tenido noticias internacionales de que en Estados Unidos ha habido fuertes nevadas durante los días anteriores y este frente frío ha ido bajando, digamos, del polo norte hacia el sur, pero en ese camino, nos comentaba, se ha ido debilitando. Mientras va viajando, pues va encontrándose aguas cálidas y esto hace que ya no nos llegue a Chiapas afortunadamente tanto frío, pero sí hay ráfagas fuertes de viento. La orografía también nos defiende mucho, me comentaba la secretaria, y dijo que bueno, pues se le da puntual seguimiento a estas ráfagas porque el tema y lo que preocupa es que pueda haber caídas de árboles, caídas de espectaculares, por lo cual recomendó a la población sujetar los techos de las casas que son de lámina, a clavarlos bien ahí con clavos y tornillos para evitar su desprendimiento, evitar colocarse cerca o debajo de árboles o estructuras que puedan caer. Hay que estar muy alertas mientras vamos caminando, nos decía, pues de algo que se pudiera caer para no evitar accidentes. Y en caso de que veamos algún material, árbol, rama, objeto que se pudiera caer, pues se puede llamar al número 072 para que la situación sea atendida por las brigadas destinadas para tales efectos, especialmente de protección civil. Pues las condiciones del clima continuarán al menos las próximas 24 horas. Es la información que tenemos de protección civil. Adolfo, que tengas muy buenas tardes. Pepe, por esta información, mire, lo que básicamente va a ocurrir, quizás la mayor afectación pueda estar en las ráfagas de viento. Si usted quería desempolvar su chamarra, bueno, de cualquier manera hágalo, ¿no? Ya se siente un cambio ligero en Tuxtla Gutiérrez, que estamos acostumbrados a que sea una ciudad sumamente calurosa. Permítame ahora cambiar de información, pero situarme aquí mismo en la capital chiapaneca. Usted sabe que con la llegada de la primavera, pues uno observa paisajes bastante agradables en Tuxtla Gutiérrez. No obstante, sorprende que la floración quizás pueda de los árboles pueda ocurrir antes de este proceso. Le quiero dar detalles de esta información. Mire, aunque ha generado zozobra y hasta sorpresa que antes de la primavera algunos árboles ya iniciaron su floración en las calles de la capital de Chiapas,
pues esta situación no representa ninguna alarma ambiental y sería aventurado señalar que es producto del cambio climático. Esto lo puntualizó el coordinador general de exhibición de flora silvestre del jardín, doctor Faustino Miranda, Manuel Rivera Jaramillo. Entrevistado sobre el tema, refirió que las especies arbóreas no tienen una fecha exacta para la floración y una misma planta puede tener variaciones de hasta medio año en diferentes regiones de la República Mexicana. Para la población que ha manifestado sorpresa sobre la floración que se puede observar de algunos árboles ya sobre la avenida central en Tuxtla Gutiérrez, dijo que para hablar con mayor exactitud de alguna posible alteración en este proceso, pues tendrían que realizarse estudios vinculados al cúmulo de información sobre las lluvias, la temperatura, las diferentes etapas de floración, por lo menos en los últimos 40 años en Tuxtla Gutiérrez. Lo que sí se puede observar, dijo el especialista en temas que tienen que ver con la flora silvestre, es que el paisaje urbano de la capital chiapaneca ha sido desplazado para dar paso a construcciones de viviendas, infraestructura, calles, edificios públicos o escuelas, donde en estos lugares hace algunos años pues se podían identificar ejemplares de flora nativa y que ahora son ocupadas por especies introducidas, es decir, que no son originarias de la zona metropolitana. Aunque en la avenida central se encuentran ejemplares conocidos como árboles de la primavera, Rivera Jaramillo puntualizó que esta no es una especie nativa de la depresión central, aunque sí de Chiapas. Su área de distribución natural se encuentra sobre la región del Soconusco. De hecho, daba a conocer un dato interesante y señalaba que aunque pues estos árboles pueden ser muy llamativos para la ciudadanía, no es lo más adecuado el lugar donde se encuentran porque su crecimiento puede dañar la misma infraestructura. Para eso, dijo, existen árboles que podrían darle también una identidad, un paisaje urbano más local a la capital chiapaneca. Es la información que le compartimos en estos momentos. Permítame ahora ir con mi compañero Rodolfo Flores. Ni bien ha llegado el rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y ya están pidiendo su destitución. Te escucho, Rodolfo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Te saludo con mucho gusto y también a todo el auditorio para informarles que, bueno, alumnos del Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la UNICACH, realizaron una manifestación para pedir la destitución del recién nombrado rector Juan José Solórzano Marcial, asegurando que cuenta con antecedentes de acoso laboral. Los inconformes dieron a conocer que este mismo viernes los estudiantes entregarían un pliego petitorio a las autoridades de gobierno con demandas de este instituto, donde planteaban también una auditoría en contra del exrector Rodolfo Calvo Fonseca por presunto desvío de fondos. En la manifestación exigieron la destitución de todo empleado docente o administrativo que haya sido señalado e incurrido, por ejemplo, en casos de violencia de género y acoso. Como segundo punto de este pliego petitorio, también pidieron que no se contrate ninguna persona que cuente con esos mismos antecedentes. Otro punto que citaron como irregular fue la modificación del artículo 18 de la Ley Orgánica de la UNICACH, en la que se da a conocer los requisitos para formar parte de la junta directiva de la institución con la participación activa y previa consulta de la comunidad universitaria. Señalaron que también hubo modificaciones de la sección única para el procedimiento de elección del rector de la escuela, así como de los directores de las unidades académicas en las que se ha omitido la participación de la comunidad universitaria. Indicaron: queremos ser partícipes en todos los procesos de elección, tanto del rector como de los directores académicos. Pedimos también la remoción de todos los miembros directivos de la UNICACH y la designación de nuevos integrantes por parte del Consejo Universitario con la participación activa y consulta a los alumnos. En este contexto pidieron también la condonación del pago del siguiente semestre de reinscripción e inscripción a los alumnos de nuevo ingreso. Reclamaron que el ciclo escolar 2021 debe llevarse a cabo con toda la carga académica que marca el programa educativo vigente. Indicaron también, bueno, que así textualmente lo dijeron: queremos que quede fuera toda acción de represión contra la comunidad estudiantil que participa en este movimiento. Desmentimos toda acusación o señalamiento sobre la participación de personas ajenas para desacreditar nuestra lucha. En este sentido, Adolfo, estos estudiantes del Instituto de Ciencias Biológicas
pues si bien es cierto, ni siquiera se ha sentado el rector y ya están pidiendo su salida. Comentaron también el punto central sería que cuenta con antecedentes de acoso laboral, sin embargo, pues no especificaron en contra de quién o quiénes. Por ello también estaremos esperando de lo que acontezca a la respuesta de las autoridades sobre este tema, ya que pues apenas renunció el rector, hubo un proceso de designación, hubo pues un proceso que se hizo público, y bueno, los alumnos concretamente de este instituto no están conforme con ello. Hasta aquí mi reporte de esta tarde, regresamos contigo, Adolfo. Gracias, Rodolfo, por esta información. Mire, voy a ir a este acontecimiento de última hora, que por supuesto es noticia, no es un suceso que ocurra todos los días. Nos vamos hasta el zoológico Miguel Álvarez del Toro. Hay información importante que le quiero compartir y que va en el siguiente sentido. Lo dan a conocer las mismas autoridades, y le voy a dar lectura a lo que acaban de publicar. El personal operativo de la Curaduría de Aves y Mantenimiento del zoológico Miguel Álvarez del Toro atendieron de manera oportuna una contingencia desarrollada en el área de exhibición de guacamayas rojas, en este lugar donde se localizaron dos enjambres de abejas africanas que se establecieron en la parte alta del recinto y que por supuesto atacaron a las guacamayas. Le quiero decir que 15 guacamayas recibieron tratamiento por piquetes e intoxicación, fueron ya atendidas por personal médico del zoológico. Actualmente los ejemplares se encuentran en recuperación en el área de servicios o técnicos. Los enjambres de abejas fueron retirados por elementos de Protección Civil. Posteriormente se realizaron labores de sellado y reparación en la estructura para evitar percances en un futuro. Es decir que dos enjambres de abejas pues atacaron a 15 guacamayas en el zoológico Miguel Álvarez del Toro. Esto acaba de ocurrir, lo acaba de hacer oficial el mismo personal de este emblemático lugar, que por cierto ya tiene abiertas las puertas al público. Obviamente, aunque estamos en semáforo verde, pues hay que seguir algunas restricciones. Permítame ahora cambiar de información y actualizarle pues el asunto y las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado, y me refiero particularmente al caso del médico que fue acusado de hostigamiento sexual en el caso de la doctora Mariana, que desafortunadamente perdió la vida. Le doy lectura al pronunciamiento. En las últimas horas, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de la Mujer, dio cumplimiento en el municipio de Ocosingo a la orden de aprehensión en contra de Fernando N., como probable responsable del delito de hostigamiento sexual en agravio de Mariana N. Esta aprehensión se suma a la recién ejecutada en contra de Analí, misma que fue detenida el pasado 5 de febrero del presente año por su probable responsabilidad en el delito de abuso de autoridad, también en agravio de Mariana N. La Fiscalía señaló que van a continuar pues los trabajos de investigación y se van a realizar las acciones que sean necesarias para pues esclarecer todos los hechos. Es la información más actualizada que tenemos con relación a este tema tan sonado y que por supuesto causó indignación no solamente en México, no solamente en Chiapas, sino también tuvo un alcance internacional. Permítame ahora enlazarme con nuestro compañero para que nos platique pues básicamente algunas de las situaciones que están ocurriendo al interior del Hospital de Especialidades Pediátricas aquí en Tuxtla Gutiérrez. William, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo, buenas tardes a todo el auditorio. Te comento que actualmente tan solo en el Hospital de Especialidades Pediátricas se atienden 580 pacientes con diagnósticos oncológicos, leucemia, tumores cerebrales, abdominales, en hueso, linfomas y retinoblastomas son los principales padecimientos de este tipo. La oncóloga pediatra adscrita al IMSS en Chiapas, Berenice Aguilar Rueda, comentó que este tipo de padecimientos pueden presentarse sin previo aviso, por lo que ante cualquier sospecha lo primero es realizar análisis clínicos indicados por un especialista. Indicó que aunque el cáncer en los niños es más tratable que en un adulto, es necesario estar al pendiente de las condiciones de salud en los menores, ya que algunas veces el niño, dijo, se queja de dolor de cabeza o alguna otra parte del cuerpo. No se le da la debida importancia para llevarlo con el médico. El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia en México
comenta que el cáncer infantil es un problema de salud pública que constituye la segunda causa de muerte en niños de 5 a 14 años de edad, registrando la muerte de al menos 2.000 infantes cada año a nivel país. En general, la especialista agregó que entre los cánceres infantiles más comunes se encuentra pues la leucemia, que se origina en la médula ósea, lugar donde se forman nuevas células sanguíneas. Explicó que al aumentar los glóbulos blancos sin control se presenta esta enfermedad que impide la producción de los rojos y disminuyen las plaquetas, por lo que se pueden presentar dos tipos de este cáncer, el agudo que avanza rápidamente y el crónico de manera lenta. Cuando la enfermedad está avanzada se debe llevar un tratamiento a base de radiación o quimioterapia. Debido a los tratamientos intensos se sufren muchos cambios en otras partes del cuerpo, como la caída del pelo, se ven pálidos, bajan de peso, por mencionar algunos. La especialista señaló que las edades más comunes de niños que presentan leucemia son entre 2 y 5 años de edad, pero si se detecta a tiempo, destacó que se tiene éxito en un 80% de los casos. Es la información. Adolfo, regreso contigo. Gracias, William, por esta información. Me voy ahora con mi compañero Ulises López y pues la autoridad parece se está poniendo a trabajar en relación al tema de la seguridad. Mire, están aplicando barridos en colonias populares de la capital chiapaneca. Nos encontramos en la colonia Santa Cruz. Aquí es donde ahorita se está llevando este barrido policial. Va a ser constante, eso es lo importante. Y pues son alrededor de 200 elementos policiales, los cuales pues van a estarse desplegando en distintos puntos, calles, avenidas de la ciudad capital. El motivo de esta información también es para que pues la ciudadanía, la sociedad civil, pues tome en cuenta esto. Piensan de que se trata de un asalto, piensan de que se trata de un robo, de algo grave, pues ven la presencia de los elementos policiales y no. Se está llevando a cabo el barrido, un barrido policial, obviamente disuasivo, así le llaman en la jerga policial. Y obviamente esto pues es para que las autoridades finalmente pues hagan su chamba, hagan detenciones, aprehensiones y disuadan a los amantes de lo ajeno, que muchas veces están tanto en el día como en la noche. Entonces es por ello de que en esta ocasión hicieron en la mañana y también lo van a hacer durante la noche, durante la madrugada. Bueno, ahí ve usted las imágenes, le decía yo, pues estas acciones quizás en materia preventiva para la capital chiapaneca. Antes de cerrar esta segunda emisión, permítame ir con mi compañero Darwin Mendoza para que nos detalle pues parte de las actividades del mundo de la cultura y los espectáculos. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte este día viernes. Vamos con la información cultural y es que te comento que La Hora de Mis Recuerdos es el título de la nueva novela del escritor Adel Córdoba, quien durante el 2020 fue quien organizó la primera feria del libro en Frontera Comalapa. Alma de Letras es la editorial que le permite al autor de Abrazo de Luna y Un Amor que Rozó el Cielo publicar su más reciente trabajo, el cual define como una novela corta. Abunda que en las 120 páginas que conforman su escrito, los lectores encontrarán una narración fluida y entretenida que es el resultado de su esfuerzo y dedicación en el mundo de las letras. Por su parte, José Morales, presidente de la Asociación de Escritores Independientes de Chiapas, adelantó que en La Hora de Mis Recuerdos, Adel nos invita a conocer la historia de Miguel Ángel, un joven que se encuentra en la búsqueda de realizar algo de gran importancia que le permita a sus padres sentirse orgullosos de él. Cuando por fin lo logra, su cometido tiene un inesperado encuentro con la muerte que le invita a replantearse muchas cosas que realizó en vida, mientras se ve obligado a pasar por un lapso de 60 minutos por todos aquellos momentos que pasaron por su vida. Morales agrega que lo anterior surgen las siguientes preguntas. ¿Podrá el protagonista de la historia, Miguel Ángel, decirle no a la muerte? ¿Será que sus recuerdos le permitirán descansar en paz? Por lo que invita a los lectores a descubrirlo leyendo esta obra literaria. Para los interesados en adquirir la tercera obra del escritor, pueden contactarlo escribiendo a su perfil personal de Facebook, donde aparece como Adel Córdoba, o bien en su fanpage Adel Córdoba Escritos y Poesía, donde tiene algunas promociones que incluyen sus tres libros publicados a un precio accesible. Y pasando a otra información, Adolfo, te comento que Lucero sintió mucho miedo cuando tenía COVID-19. La lista de famosos que se contagian de coronavirus sigue creciendo. La cantante Lucero se une a ella y relata los momentos que vivió cuando supo que estaba contagiada.
a través de su canal de YouTube, relató a sus seguidores lo que significó enterarse de que estaba contagiada y ahora, por fortuna, se encuentra bien. Quiero contarles que me contagié de COVID-19. Estuve contagiada de COVID y ahí salí de ello afortunadamente. Como les decía, soy muy afortunada. Y muchos factores que creo que ayudaron muchísimo a que hoy yo esté bien, relató. La cantante reflexionó sobre lo vulnerable que somos ante este virus que actúa de manera distinta en cada persona y resaltó que lo más importante en estos tiempos en los que todos podemos contagiarnos es tener empatía. Se los cuento porque en ningún momento es algo que haya de esconder o algo malo. Creo que es algo malo, pero no es algo que uno provoque. No es un secreto que hay que guardarlo, que nadie sepa porque qué mala onda. Esto es algo que todos estamos expuestos, una cuestión mundial que nos ayuda a compartir con mucha empatía, con solidaridad, en ningún momento queriendo hacer publicidad de esto, agregó. Lucero lamentó que a estas alturas, cuando la enfermedad ha cobrado la vida de miles de personas, exista quienes duden de la existencia del COVID-19, cuando dicho virus ha cambiado la vida de muchas familias en el mundo. Ahí está pues, Adolfo, parte de la información de cultura y espectáculos de esta tarde. Regreso contigo. Gracias, Darwin, por esta información. Y bueno, con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta segunda emisión. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos, soy Adolfo Abosaid, que tenga usted una excelente tarde, buen provecho, recuerde lunes, por aquí nos vemos y saludamos.